Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy mis arañitas y arañitos creadores? Espero que muy, muy bien. Hoy les traigo el tutorial de un guante elegante como para nuestras peques que van a hacer su primera comunión o su confirmación o una quinceañera o solamente por puro gusto. Pues solamente por puro lujo, por puro gusto de traer un adorno tan bello en las manos. Bien, para este trabajo vamos a necesitar hilo muy delgadito como es el crepé, una aguja del número 4, nuestras tijeras y botones. Ahorita no tengo los botones porque, ¿qué creen que los traigo perdidos? Pero ya luego les digo cómo se los pongan. Bien, para comenzar este trabajo vamos a hacer una cadeneta con 50 puntos. Vamos a hacer nuestro nudo y hacemos 50 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien, una vez que ya tenemos nuestros 50 puntos, vamos a tomar hebra y contamos una, dos, y en la 3, ahí vamos a hacer una vareta de 3 sacadas en la aguja. Tomamos hebra y hacemos otra vareta. Ahí tenemos ya 2. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. Y ahí mismo vamos a hacer nuevamente 2 varetas. Ahí tenemos ya nuestro primer abanico. ¿Sí? Ahora vamos a contar una, dos, y en la 3, ahí vamos a cerrar con medio punto. Tomamos hebra nuevamente y contamos una, dos, y en la 3 vamos a hacer una vareta, luego hacemos otra vareta y vamos a hacer lo mismo que al inicio. Así como este, nos tienen que salir siete abanicos. Vamos a seguir estos mismos pasos hasta completar 7 abanicos. Quiero decirles que esta medida, esta talla es unitalla. Solo que se la vayan a hacer a un bebé o a una niña más pequeña, pues obviamente que le tienen que quitar puntos. ¿Sí? Pero la mía es para una niña de 14 años. Así que tiene su mano muy delgadita, muy pequeñita. Pero también me la he medido yo y también a mí me queda. Ahí vamos a cerrar. Y así, amigas, hasta completar 7, así como estos. Hagan de cuenta que yo ya tengo mis 7, ¿sí? Mis 7 abanicos. Ahora voy a irme con un punto deslizado hasta el centro del abanico. Una vez que ya estoy en el centro, voy a hacer 8 cadenas. Me paso al siguiente abanico y hago medio punto. Nuevamente hacemos 8 cadenas. Y me paso al siguiente abanico y así hasta hacer todos los 7 abanicos que tenemos ahí a la vista. ¿Sí? Ahora vamos a hacer 7 cadenas
y vamos a cerrar ahí, ahí donde está el medio punto. Vamos a hacer, cerramos así o con punto deslizado como ustedes quieran. Ahora aquí vamos a hacer 10 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ahí tenemos ya 10 medias varetas. Ahora vamos a hacer 7 cadenas y aquí en la última media vareta vamos a hacer un de ese modo. Sin cerrar, nos pasamos a la que sigue y vamos a hacer ahí nuestra primer media vareta. Esto es para que no se nos abra el punto, para que todos vayan cerraditos, ¿no? Ahora esa ya llevamos una y vamos a hacer 9 más. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho y 9. Recuerden que llevamos 10 de cada lado, pero aquí son 9 porque ya habíamos hecho una. Así vamos, miren. Aquí nos tienen que salir 7 abanicos en la primera vuelta. En la segunda vuelta nos tienen que salir 6 espacios como este. ¿Sí? No van a creer que son así como vamos aquí, es no. Son 6 espacios. ¿Sí? Ahora, ya que cerramos la vuelta número 3, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a hacer lo mismo ahí en la última media vareta. Hacemos como que cerramos y luego nos pasamos aquí al final y hacemos, ¿sí? Cerramos así. Ahora vamos a darle la vuelta a nuestro trabajo. Hay que acomodar bien la hebrita y nos vamos a ir, fíjense bien, con punto deslizado hasta los 5, hasta la quinta media vareta. ¿Sí? Ahí estamos. Ahora vamos a hacer 8 cadenas y nos pasamos aquí en la mitad, exactamente en la quinta media vareta. ¿Sí? Así nos tiene que ir quedando. Bueno, yo ya les hice esta pequeña muestra. Ahora me voy a ir con la otra, con la que estoy haciendo. Aquí la tengo. ¿Sí? Así nos tiene que ir quedando. Al principio son 6. Luego nos van quedando 5, luego 4, luego 3 y así hasta que nos quede solamente una. ¿Sí? Entonces yo aquí bien, pues así vamos. 5, 6, 7, 8. Vamos a continuar. ¿Sí? Si se fijan, ya a mí ya solamente me quedan 2. Amigas, tal vez por eso ustedes se desesperan con mis tutoriales, pero quiero decirles una cosa, que yo para empezar mis trabajos siempre les tengo que hacer una muestra, porque si yo empezara desde pues todas las vueltas que voy haciendo, el video estaría muy largo. Entonces yo solamente les doy las bases para que ustedes empiecen y luego yo continúo con el trabajo como debe de ser. ¿Sí? Espero que me entiendan. Bueno, aquí llevamos, como les había dicho,
6 espacios, 5 espacios, 4 espacios, 3 espacios y aquí ya voy en el espacio número 2. Entonces voy a continuar aquí con 7 cadenas. Volteo mi trabajo y aquí donde hice el medio punto voy a hacer la primer chichita, ¿sí? Ahora vamos a continuar con 10 medias varetas. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Ahora hacemos 7 cadenas. Y hacemos exactamente lo mismo, amigas, en la última media vareta. Fíjense bien en este punto para que no les quede muy... No cierren, tomen la hebra y se pasan al siguiente punto para que hagan su primer media vareta. Y así no se nos abre nuestro trabajo. Ahora continuamos aquí haciendo las varetas, las medias varetas que nos hacen falta. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Ahí tenemos ya las 10. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a aplicar el mismo. Así, nomás que como aquí ya vamos a cerrar, no tomamos hebra. Cerramos así. Ahí tenemos, ¿sí? Ahora volteamos nuestro trabajo y si se fijan ya vamos a finalizar. Hacemos esta chichita para atrás y nos pasamos, nos vamos brincando con punto deslizado. Hasta la quinta. Ahí está, hasta la quinta. Ahora hacemos 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y nos pasamos aquí al quinto motivo, a la quinta vareta. Ahí está. Ahora vamos a hacer 7 cadenas. Volteamos nuestro trabajo y aquí donde está el medio punto hacemos cerramos nuestra chichita, ¿sí? Ahora vamos a hacer aquí 5 medias varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yo la voy a hacer de 15 puntos porque el dedo de la niña no está muy gordo, ¿verdad? Igual la pueden hacer de 20. Ahora vamos a hacerle aquí así y luego tomamos hebra y hacemos la media vareta, ¿sí? Esto es para que la niña meta su dedito o la muchacha, la persona que se lo va a poner. Ahora ya cerramos 3, 4 y ahí tenemos ya los 5. Ahora hacemos 7 y cerramos. Y ahora hacemos un punto al aire y cortamos. Y pues esta es la primera parte. Así nos queda. Luego vamos a cortar las hebras. Miren,
Déjenme lo calo yo en mi mano para que vean qué bonito se mira. Sí. Mi dedo está muy gordito, así es de que no entra muy bien, pero por lo pronto así queda. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la siguiente parte. Bien, ahora vamos a hacer la siguiente parte. Vamos a hacer nuestro nudo. Vamos a ubicar aquí el centro de nuestro abanico. Ahí está. Ahora vamos a hacer tres cadenas y vamos a hacer aquí un abanico de tres. Hacemos tres cadenas. Y completamos nuestro abanico. Dos. Y ahí tenemos ya nuestro abanico completo. Ahora vamos a hacer siete cadenas. Y hacemos ahí en la última vareta, hacemos ahí la chichita. Ahora nos pasamos al que sigue, al abanico que sigue. Y vamos a hacer lo mismo. Hacemos un abanico. Hacemos siete cadenas y ahí en la última vareta de nuestro abanico vamos a cerrar. ¿Sí? Nuevamente nos pasamos al siguiente abanico y así vamos a continuar hasta que terminemos esta vuelta. ¿Sí? Así queda nuestra primera vuelta de abanicos en la segunda parte. Así como esta, van a ser las vueltas que ustedes necesiten. Yo voy a hacer cuatro vueltas más y vuelvo. Bien, pues yo ya terminé las vueltas que necesitaba. ¿Sí? Así me queda de grandecito, siempre si está grandecito. Yo no lo quiero tan cortito, pero igual ustedes si lo quieren más grande todavía, pues adelante. Vamos a, para nuestra última vuelta, damos vuelta a nuestro trabajo, hacemos una cadena y vamos a hacerle este diseño que a mí en lo personal me encanta. Igual ustedes le pueden hacer el diseño que ustedes quieran. Vamos a hacer cuatro, hacemos una vareta, cuatro cadenas. Y hacemos una chichita, hacemos una cadena, una vareta, cuatro cadenas y hacemos lo mismo. ¿Sí? Una cadena. Le vamos a hacer aquí cuatro, un abanico de cuatro varetas. No sé qué está pasando, amigas, no tengo visualizaciones en mis videos.
Ustedes saben que esto para mí es un escape, que me gustaría tener muchas visualizaciones, pero por el momento no hay. Espero y muy pronto me puedan apoyar compartiendo, comentando. Bien, nos pasamos al siguiente abanico y vamos a hacer exactamente lo mismo. Y así vamos a continuar, amigas, con este bello punto que, pues como les digo, a mí me encanta ponerle este final a mis trabajos. Y en esta ocasión, pues, y en todas, se mira muy, muy bonito. Yo las invito, amigas, que si aún no están suscritas a mi canal, se suscriban. También las invito a ir a mis otras redes sociales. Estoy en TikTok como arroba Mauro Alcántara Mendoza, a mi página de Facebook, Creaciones Maya Real, a mi grupo de Facebook, Creaciones Maya Real. Miren, ahí llevamos ya, así nos va quedando. Y pues así vamos a continuar hasta llegar al final de esta bella creación. Bien, amigas, pues así damos por terminado ya nuestra creación. Para terminar aquí, solamente hacemos una cadena y hacemos acá una pequeña vareta. ¿Sí? Ahí está. Ahora vamos a hacer, es que no sé ustedes qué opinen, ¿verdad? Miren. Déjenme quito esta. Es que me las quito y ya no las encuentro. Así, así se mira. Así se mira ya puesta en nuestra mano. ¿Sí? Así. Entonces, si ustedes quieren, le pueden poner botones aquí atrás. ¿Sí? O también le pueden poner, ¿cómo les quiero decir? Bueno, se los voy a mostrar. Hacemos una, dos, tres. Recuerden que estamos creando para que nos quede algo apretadito. Una, dos, tres. Nos pasamos ahí a la vareta, a la última vareta de nuestro abanico. Nuevamente, una, dos, tres. Para cerrarle un poquito ahí, una, dos, tres, y así llegamos aquí al primer abanico que tenemos. ¿Sí? Ahí está. Ahora le vamos a hacer una cadena y vamos a hacer aquí tres medias varetas en cada espacio. Tres. Ahora nos pasamos al siguiente espacio y hacemos nuevamente tres y tres. Nuevamente al espacio que sigue y hacemos otras tres y hasta que llegar al último espacio y hacemos nuevamente tres. ¿Sí? Cerramos aquí con un punto deslizado. Ahí tenemos. Ahora volteamos nuestro trabajo. Y yo no recuerdo, amigas, en qué parte va el botón. Pero yo creo que donde sea, ¿verdad? Hacemos una cadena y vamos a hacer aquí una media vareta. Ahora hacemos una, dos, tres cadenas y nos pasamos. Dejamos una, dos, tres y en el cuarto ahí hacemos nuestra media vareta. Eso es para meter el botón.
Nuevamente, ahí hacemos dos, tres medias varetas. Ahora hacemos una, dos, tres y hacemos acá para el botón. Y ahí lo vamos a hacer de dos medias varetas, ¿sí? Ahí va el botón. Hacemos una cadena y nos volteamos. Y aquí tenemos dos medias varetas. Hacemos dos medias varetas. Y esta es de tres. Ahí le ponemos tres medias varetas. Dos y tres. Ahora aquí tenemos dos medias varetas, hacemos dos medias varetas. Y continuamos, ya se me había acabado el hilo. Aquí tenemos tres. El hueco del botón, amigas, es para un botón ni muy grande ni muy chico. No les puedo mostrar mis botones porque no los tengo a la vista. Aquí todo se me pierde. Pero, cómprese unos botones bonitos, elegantes, para que se vea muy bien. Ahora cerramos. Hacemos un punto y ahí está. Ahí terminamos ya. Luego escondemos las hebras. Ahí va el botón. ¿Sí? Ahí van los dos botones. Y vamos a hacer lo mismo acá, pero acá recuerden que no lleva botón. Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, pero puras, vamos a hacer tres vueltas de medias varetas. Hacemos nuestro nudo en nuestra aguja y aquí donde tenemos el último abanico, hacemos nuestro medio punto. Hay que ir escondiendo esa hebra. Hacemos una, dos, tres. Y nos pasamos. Una, dos, tres. Nos tienen que salir cuatro espacios. ¿Sí? Tres, a ver. Una, dos, tres, cuatro espacios. Y 4. ¿Sí? Ahora volteamos, hacemos un punto y vamos a hacer aquí nuestras medias varetas de 3. 2, 3 medias varetas en cada espacio. Y así, amigas, vamos a continuar hasta hacer dos vueltas más con este punto que es media vareta. Amigas, las invito a que me sigan en mi página Creaciones Maya Real. Ahí vamos poco a poco subiendo. Ya somos casi 6,000. Me falta muy poquito para llegar a los 6,000. Voy siguiendo páginas y páginas me siguen a mí. No me quedó de otra más que aplicar en el sígueme y te sigo. Pero ahí vamos poco a poco, creciendo. No descansaré hasta llegar a mi página como tenía la otra. Bien, así continuamos hasta hacer tres vueltas. Bien, pues así llegamos al final. Hacemos un punto al aire y cortamos. Y ya solamente vamos a esconder todas esas hebras que traemos por ahí. Ya solamente le pegan su botón. El botón va aquí de este lado. ¿Sí? Miren. Así va.
No encuentro mis botones, sino, pero no creo que necesiten como que les diga cómo pegar un botón, ¿verdad? Solo así va. Y luego ya volteamos nuestro trabajo y así nos queda. Ya que venga la niña que va a lucir esta bella creación, les muestro cómo se ve terminada. Y pues amigas, esto es todo por el día de hoy. Espero que este tutorial haya sido de su completo agrado. Por favor, no dejen de seguirme, vean mis videos, comenten, compartan. Es muy importante para nosotras las creadoras de contenido tener visualizaciones. ¿Sí? Tengo muy grueso el dedo. Bien, miren. Así queda. Espero y les haya gustado. Tejer. Bendita pasión la nuestra.